amigos, bienvenidos a capítulo más de Catanzas a Dream Team. Antes de empezar, bienvenidos al primer video de este 2012, caray. Domingo ya, estamos el 2 de enero. El viernes, que fue el 31, tuvimos una, dos, tres transmisiones en vivo en las que estuvimos ahí con ustedes. Pues ya el 1 de enero quería descansar un poquito. Y pues antes de empezar, feliz año nuevo para todos, ya lo saben. Espero lo hayan pasado muy bonito y mis mejores deseos para todos ustedes, caramba, durante todo el año, ¿vale? Que la ruleta les traiga siempre lo que quieran. Y pues por mientras nosotros vamos a tirar en la nuestra, caramba. Estamos en la cuenta secundaria por ahora, caramba. Entonces, este es el equipo que traigo. Entonces, es 100% por aquí entra Pierre y por aquí entra Kals. De hecho, también por aquí podría entrar este Hyuga, de hecho. Entonces, no estaría mal. También quiero cambiar este Crawford ya. De hecho, hasta podría cambiar mejor a Crawford por Schneider y aquí meter a Pierre, carambas. Voy a tener dos delanteros rojos, ya se me hace medio exagerado, por así decirlo. Pero sí, no sabría qué cambiar también. Aquí obviamente me sirve demasiado ¿cómo se llama? El Tiger Brand Dream Collection, por el cual creo que no tiré en esta cuenta, caramba. Y por parte de porteros, no me acuerdo qué es lo que tengo, caray. Sí, no tengo nada bueno. Tengo el nuevo Ken. Podría servir más que el otro Gino, pero como no tengo jugadores verdes, ahí el detalle. ¿Me pide cuántos jugadores verdes? Uy. Cuatro o más verdes, sí, no. Ahí el detalle. Voy a tener que modificar este equipo, porque a pesar de que es muy bueno, no es la gran cosa, la verdad, No es la gran cosa. Entonces ya, ahora sí la cuenta principal superó por mucho a esta. Lo cual, sí, por fin. Es la primera vez en 4 años que tengo un buen equipo en la cuenta principal. Pero bueno, tengo bastantes Dreambos para comprar el jugador. Por si no me llega a salir nada. Pero una vez más tenemos fe, caray. Y pues espero que me salga algo acá de este lado, ¿no? También tengo 10 tickets de este lado. Y 3 tickets de este. Entonces también de una vez los vamos a tirar, carambas. ¿Por qué no? Y pues empecemos con este de acá, que es de moneditas, pero me creerán que en esta cuenta secundaria me han salido, creo que alrededor de 3 jugadores en esta ruleta, y en bronce. Y en la de principal estoy en platino, y solamente una vez me salió un jugador, y estaba en oro. Se me hace raro, pero bueno. Muy bien, vamos a darle aquí primero, y después ya le empezamos a dar con el Fest, que la verdad me gustaría tener a Hyuga aquí, pero siento que me tengo que dedicar a un solo banner, caray, porque tengo para comprar. Entonces, maldita sea, no previne esto. Pero con me parece que con la magia de la edición ahorita regresamos, sí. Utilicemos la magia de la edición. Y regresamos, carambas. No suelo vender a los jugadores, por eso es la distancia, bueno, el tiempo que tardé, carambas. Y todavía me faltan varios jugadores por entrenar, de hecho. O al menos para mejorar sus técnicas. Entonces lo que hago es seleccionar a uno y empiezo a mejorar las técnicas. Entonces, por eso tarda un poco. Pero ya creo que con esto ya es suficiente. Más que suficiente, y pues ahora sí podemos tirar. Creo que voy a tirar 300 Dream Balls, 2 rondas o tal vez 3. Por Pierre y por Kals, obviamente. De este lado ya tengo Schneider, afortunadamente. Entonces, ya le puse dupes, de hecho, a mi Schneider. Creo, entonces creo que ya no necesito más. Pero bueno, me parece que ya tiramos las tickets. Ya no me acuerdo si las tiré o no. Sí, ya las tiré. Y ahora sí vamos a darle a la ruleta, carambas. Dos o tres rotaciones, no estoy seguro. Vamos a ver, depende. Dos pajaritos, XE. ¡Uy! Aquí no hay nada, señores, aquí no hay nada. La vez pasada empecé muy bien en la cuenta principal. Luego decayó, fueron como 6 vacías, 6, 7, tal vez hasta 8 multis vacías. Y una más después de esa y salió Pierre. Y el que estábamos buscando, nos salieron 3 Kals también. Entonces, a ver si
Sí, aquí es al revés, ¿no? De un par de blancas y después que aparezcan por ahí o algo. Estaría genial. Aquí está vacío también. ¡Uy! Sí, no está teniendo suerte últimamente la cuenta secundaria, me parece. Le ha estado yendo muy, muy, muy mal. Pero bueno, el chiste es divertirnos, caramba. La cuenta secundaria, la verdad, está bastante fuerte. No es que necesita a Pierre y a Kals, pero sería lindo tenerlos, caramba. Tercera multi, a ver. Vamos a ver. La verdad que Chance sin pajaritos, no sé. ¡Uy! ¡Falla! Una de las peores veces que... no hay nada. Que me ha ido ha sido 8 multis vacías, caramba. En un mismo video. Y en el siguiente video otras 8 multis vacías. Es de las peores veces que he tirado, caray. Y ahorita, pues, llevamos 3, ¿eh? 3 multis vacías. Vamos a ver. Oh, bueno, 4 multis vacías. Esto no es justo. Esto no es justo, la verdad, ¿eh? Pobre cuenta secundaria, se va a quedar vacía. No, me gasté toda la suerte en la cuenta principal. Que no creo, la verdad, No creo. Me salieron varias cosas, pero tampoco fueron la gran cosa. Genial, por fin. Un jugador SSR. ¡Venga, XR! ¡Wii! Eso es garantizado. La flecha multicolor garantiza 100% el jugador SSR. Pero no me molestaría si saliera otro. Este es el primero, Este es el primer puesto. Ahí donde va el balón. Este es el primer lugar de acá. Vamos a ver la encuesta. Dice... Ay, justamente acabo de dar un dub de esos. Bueno, ¿este fue la primera tirada o la segunda? La primera, muy bien. Otras dos, genial. Vamos a ver. Un SSR de ruleta regular. ¡Auch! ¡Ixe! ¡Uy! ¡Uy! Está muy mal ahora el porcentaje, creo. Muy, muy, muy mal. De mínimo... Yo siempre he dicho que con 5% de mínimo debería estar saliendo uno por tirada, caray, ¿no? Pero no. No está saliendo nada, absolutamente. ¡Nada! Y estos no confío en estas rayitas cuando viene este muchacho, ¿eh? Ahora sí. ¡Twin Shooter! Ahí está, cambió uno. Creo que ese está aquí, de este lado. ¿Aquí o acá? La encuesta dice... Hasta acá abajo, de hecho. La encuesta dice... Esto es rato normal, carambas. Ok. Lo mínimo que fueran fest o algo. Pero nada. Muy bien, vamos por la... Última multi. La gratis. A ver si nos va mejor, carambas. Tenemos 2 SSRs en... Bueno, 3 SRs ahorita ya con esto. En... ¿Qué? ¿4? ¿8? ¿8 multis? ¡Uy! ¡Roberto Tosakere! ¡Hunter! ¡Nani! ¡Al Fénix! ¡Vi al Fénix! ¡Vi al Fénix por ahí! ¡Venga! ¡Ahí viene Calcipier! ¡Ahí viene Calcipier! ¡Venga! La encuesta dice... ¡Nah! ¡Feishan! La encuesta dice... ¡Ah, Roberto, caramba! ¡Qué horrible! 2 jugadores de ruleta normal. Venga, vamos por la tercera rotación. Ya sé que había dicho que era la última, pero... Llevamos 4 SSRs en 8 multis. Y esta está vacía. ¡Uy! Sí, está vacía. Qué mal nos está yendo, caramba, ¿eh? Pobre cuenta secundaria. Pero es por eso que se tienen que dedicar a una sola ruleta, me parece. Si es que tienen las suficientes dreams para comprar el jugador. Creo que por eso se tienen que dedicar solamente a una ruleta. Y si no me llega a salir nada aquí. La verdad. No sabría quién comprar, la verdad. 4 pajaritos con chance. No se ve mal, de hecho. ¿Sí? ¡Uy! ¡Vaya! Chance y las rayitas doradas. Sí. Sí confío en ellas. ¿Y qué? Esa posición no sé qué balón sea, la verdad. ¿Qué carta sea? La encuesta dice... ¡Ah! Espadas también me salió en la cuenta principal. De hecho...
¿Qué está pasando, doctor García? No le está yendo nada bien. Pero ya empezaron a salir los fest. Vamos a ver, Vamos a ver si tenemos suerte en esta multi. Vacío, caray, qué horrible. ¡Ixé! Empezando mal el año, la cuenta secundaria. Empezando mal el año. Debí haber tirado las primeras horas del fest, me parece. O el primer día, creo. Del fest, al menos. Con la cuenta secundaria. Última multi ahora sí de este video. Probablemente haga otro video con la cuenta secundaria también. Yo todavía tengo más Dreamballs ahí en la cajita. 3-4 pajaritos. No se ve mal, pero preferiría que fueran 3 o 5. Ahí va el... Ahí va la pluma. ¡Ixé! ¡Wii! ¡Ah, falla! No hay nada, carambas. Vacío. Nos vamos tristes, empezando mal el año con la cuenta secundaria. No podemos decir más. Ni modo, tengo alrededor de otras 550 Dream Balls aquí en la caja de regalos. Entonces todavía no termina esto, caramba. Tenemos bastantes acá de este lado. Y pues... tenemos... ¿cuántos días? Cuatro días todavía. 5 días realmente. Para esto, carambas. Muy bien. No nos vamos a rendir. Queremos a Pierre o a Cal. Si insisto, no los queremos. A ver, si los queremos, no los necesitamos. Entonces, pues a ver qué pasa. Por mientras, espero les haya gustado el video el día de hoy. Felicidades a todos, carambas. Pasen un muy bonito año, carambas. Un muy bonito domingo. Y pues mañana nos vemos porque mañana sale la ruleta de latinoamericanos, carambas. Entonces tenemos que verla. Por mientras, yo me despido. Hasta luego y pues, échale ganas.